Bienvenidos todos nuevamente a mi canal de licenciada de migración. Solo las personas con número de seguridad social válido son elegibles para recibir la ayuda económica. Solo las personas que tengan ese número válido de seguro social son elegibles para recibir ese segundo cheque de estímulo. Eso implica que los inmigrantes indocumentados y los inmigrantes que paguen impuestos con número de identificación individual de contribuyente, IT number, no recibirán esa ayuda económica. Pero hay una diferencia específica respecto a la ley CARES que beneficia a las familias migrantes. Los ciudadanos estadounidenses casados con un indocumentado podrán recibir los $200 la ayuda económica y optar los $1,200 de la primera ronda. Las familias que ambos padres son indocumentados tampoco reciben esos $600 por dependientes menores de 7 años. Estos son otros no ciudadanos que son elegibles para los cheques de estímulos. Si no tiene un Social Security Number válido, residente permanente, legal, extranjero que reside permanente en los Estados Unidos como inmigrante según el IRS, por lo general estas personas tienen una Green Card. Extranjero residente que califican, extranjero que no tiene Green Card pero califican según el IRS, esto incluye a personas que han estado en el país menos de 31 días en el año actual de 183 días en los últimos 3 años, incluyendo el año actual, y tener un número de seguro social para empleo. No puede ser dependiente de otro contribuyente para ser elegible, es decir, participante del programa de acción diferida para los llegados a la infancia DACA, persona con estatus de protección temporal TPS y persona con H1B y Social Security Number elegibles. Recuerden de suscribirte a mi canal Licenciada de Migración, activar la campana de notificaciones para que reciba notificaciones cuando suba nuevo video, darle me gusta, comentar abajo y compartir. Bendiciones a todos.